Advertencia. Historia basada en una experiencia de Silvia. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. No es fácil para mí contar esta historia. Sé que en el canal se han contado hechos más terroríficos, pero es algo que quiero compartir con ustedes. Hace 7 años aún vivía con el padre de mi hijo. Él es un hombre 16 años mayor que yo. Esa relación fue horrible. El hombre era alcohólico, controlador, pedante y no perdía la oportunidad para hacerme sentir como una basura. Aunque yo soy de carácter fuerte, nunca me había enamorado de esa manera. Era condependiente, y de la mujer inteligente y decidida que un día fui ya no quedaba nada. Además del bebé que tuve con este hombre, tengo una hija mayor que no era suya. En algunos de los ataques violentos que tuvo conmigo, mi hija salió lastimada. En ese momento estaba embarazada y sola, ya que mi madre se había ido a Estados Unidos cuando se había divorciado de mi padre. Mi expareja no me dejaba ver a mis hermanos, abuelos y mucho menos tener amigos. Cuando vi que mi hija podía estar en peligro, decidí dejarla con su padre. Para mí fue un acto de amor muy doloroso. Pero al verme sola y amenazada, no supe más qué hacer. Mi ex me había dicho que si me atrevía a dejarlo, me iba a quitar al niño. No lo dudé en ningún momento, ya que él viene de una familia poderosa. Su trabajo en aquel entonces era la del director nacional de una compañía a nivel mundial. ¿Qué podía hacer contra él si vengo de una familia de nivel promedio por parte de mi padre? Y de una de extrema pobreza por parte de mi madre. No quería que mi hija sufriera más y me pareció inhumano de mi parte obligarla a soportar a mi pareja. Con el embarazo avanzado ya sin mi hija fue que todo se volvió peor. Su nivel de violencia llegó hasta el punto de querer acabar con mi vida ahorcándome, en una ocasión que me atreví a responder a sus insultos. Cuando vio que ya no podía respirar más, se detuvo. Ese día, la señora que me apoyaba con la limpieza se escondió para que no se diera cuenta que aún estaba en la casa. Ella escuchó toda la discusión, en la que él me culpaba de haberle mentido en suposiciones suyas. Yo acepté toda la culpa, aunque no era cierto, pero era mejor que hacerlo enojar. La señora estaba conteniendo la respiración y en un punto lo soltó y mi esposo se dio cuenta. Solo entonces dejó de agredirme. Esa noche no dejé de llorar y fue hasta muy entrada la madrugada que pude conciliar el sueño. En un punto escuché que alguien estaba subiendo las escaleras de la recámara. Luego sentí que la cama se hundió de un lado como si se acostara a alguien. Mi bebé comenzó a moverse en el interior y yo quería abrir los ojos, pero no podía. Sacudí al padre de mi hijo para alertarlo, pero él no despertó. El peso de la cama se trasladó a mi cuerpo como si me estuviera aplastando. No sé cuánto tiempo pasó en que me sentí que me estaba ahogando. Cuando el peso se levantó de mí, escuché que bajó las escaleras y en ese momento se abrió la puerta del vestidor. Luego se cerró con un azotón bastante fuerte. Fue en ese momento que pude gritar y mi expareja despertó y me preguntó qué estaba pasando. Intenté explicar lo que había sentido, pero no me creyó. A la mañana siguiente, la señora del servicio me preguntó por el grito. Ella nunca me preguntaba sobre los maltratos que sufría, pero esta vez se había atrevido. Le pegó el señor, ¿verdad? Dígame, por favor, si le hizo algo, váyase de aquí por su propio bien y por el de la criatura. Yo le expliqué lo que me había pasado en la noche y ella sí me creyó. Me dijo que se me había subido el muerto y lo que le pareció más extraño fue que yo lograra escucharlo subir y cerrar la puerta del armario. Pasaron algunos días sin detalles hasta el momento en que sentí dolores en el vientre. Todo esto provocado por mi expareja. Él tuvo un mes en cama porque mi embarazo se volvió de alto riesgo. Durante este tiempo se intensificaron las extrañas situaciones al dormir. A mi esposo le salieron varios viajes al extranjero, así que la señora de la limpieza se quedaba conmigo. Esa mujer siempre fue un ángel para mí, pero cuando llegaba mi ex esposo se volvía terrible. Me gustaría decirles que su mamá también es madre soltera, o al menos eso me dijo. Según su historia, su padre era un senador que fue importante hace algunos años.
Le había dado su apellido, pero no se había hecho cargo de él. Algo que me llamaba la atención es que no era físicamente parecido a ninguno de sus padres. Se parecía más a uno de sus tíos que había fallecido. Mi ex esposo era muy cercano a su abuela porque se había hecho cargo de su crianza por muchos años. El día del parto yo estaba dormida y él acababa de llegar de un viaje fuera del país. Cuando entró en la cama me abrazó y esa muestra de cariño no me hizo feliz, pero de todos modos se lo permití. Esa noche soñé con su abuela, la cual se había encargado de su crianza por muchos años. En el sueño ella me dijo: Silvia, muchacha pendeja, deberías dejarlo de una vez porque no sabes lo que te espera. Cada día va a ser peor que el anterior. En el sueño estábamos en su casa muy vieja y pobre. Eso también me saltó porque los cerillos de una familia adinerada tenían varias casas lujosas. Yo estaba en una de las ventanas de la habitación que daba hacia la calle, y del otro lado un pasillo que llevaba a otros cuartos. La viejita me habló mientras entraba en el cuarto. Cuando estuvo frente a mí me dijo que ella siempre iba a cuidarlo porque lo amaba y por esa misma razón podría decirme sin tapujos que no era un buen hombre. Al escuchar esas palabras sentí mucho miedo y me desperté. Levanté la cabeza y la vi. Estaba aquella mujer parada al pie de la cama. Se llevó uno de los dedos a los labios y me hizo una señal de silencio. Caminó hasta quedar al lado de mi ex y le besó en la frente. Les juro que mi cuerpo se paralizó por el miedo. Una vez que llegué del hospital me fui a dormir a la cama y mi hija con el bebé. En una ocasión fue a visitarlos una tía suya. Le conté sobre el sueño y ella empezó a cuestionarme sobre la vestimenta de la abuela. Tenía un traje de color durazno, le respondí. Silvia, así la vestimos en su funeral. Y la fecha en la que la soñaste coincide con el regreso de una amiga suya que estuvo en Europa. Yo iba caminando por la acera haciendo ejercicio cuando la señora me alcanzó. Qué bien se ve tu mamá, Rita. Desde que me fui no ha cambiado nada. La tía Rita se quedó helada ya que su madre, es decir, la abuela de mi ex, había muerto hacía muchos años. La amiga de su abuela se quedó perpleja con este comentario. No estoy segura de las razones, pero desde aquel sueño me hice más sensible a la energía de las personas. Con los meses me enteré que el padre de mi hijo me era infiel con más mujeres. Para quitarme las dudas lo seguí hasta la casa de una tipa que lo recibió con un beso. Solo entonces me atreví a dejarlo. Estuve en terapia, también mi hija, y por fortuna nunca me casé con él. Me operé para no tener más descendencia y no volver a pasar por lo mismo. Para mí fue un trauma todo lo que me sucedió. Tuve algunas propuestas de matrimonio después, pero las rechacé todas. No hace mucho tiempo conocí a un hombre al que actualmente considero el amor de mi vida. Ya no vivo en México y puedo ir cada 3 meses. Mis hijos son muy felices en nuestro nuevo hogar. Mi ex conoció a otra persona y al fin desapareció de mi vida y la de mi hijo. La separación no fue fácil ni para el niño ni para él. En una ocasión me escribió para decirme que le habían detectado una enfermedad mortal y que tenía pocos meses de vida. Y antes de irse de este mundo quería ver a su hijo. Esto era, como lo pueden suponer, un chantaje. Lo consulté con el psicólogo del hijo y me recomendó que no lo hiciera, ya que cuando el niño hablaba con su papá lo culpaba por no ir a verlo. Así que mi hijo de apenas 7 años vivía cargado de culpas. En una ocasión le preguntamos si quería ver a su papá y nos contestó que no. A partir de entonces hablan por teléfono, pero cada vez con menos frecuencia. No hace mucho tiempo estuve checando mi Facebook y revisó la carpeta de solicitudes de mensajes. Ahí tenía un mensaje del supuesto tío fallecido de mi ex en la que me saludaba y me pedía información sobre él. Así pude atar cabos y me di cuenta que el padre de mi hijo es producto de una relación entre su madre y su hermano. Por eso inventaron que había fallecido por tanto tiempo. No lo justifico, pero esto quizás tiene mucho que ver con su personalidad agresiva e inestable. La abuela se me ha aparecido en sueños otras veces, pero es únicamente para felicitarme por la decisión de haberlo dejado. Fue difícil, pero haberme ido fue lo mejor que pude hacer.
Espero que mi experiencia pueda inspirar a otras mujeres que viven en un ambiente de violencia y que esto les dé un poco de esperanza. Muchas gracias por su atención.